Las elecciones de este domingo 2 de octubre en Brasil dejan al actual mandatario Jair Bolsonaro con el 43.7% y al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva con el 47.9% de los votos válidos, según los datos oficiales. Conversamos con Humberto Mesa, doctor en ciencias políticas e investigador de la Universidad Federal de Río de Janeiro, nicaragüense radicado en Brasil, sobre estos resultados, sobre la campaña que se viene antes del balotaje que se celebrará el domingo 30 de octubre y sobre qué se podría esperar de cambios en la política exterior brasileña ante la crisis nicaragüense si Lula llega a quedarse en la presidencia. Veamos lo que nos dijo. Humberto, los resultados de la elección en Brasil acertaron en la votación por Lula, pero fueron muy distintos en las proyecciones de las encuestas en cuanto al porcentaje que obtuvo el candidato de la ultraderecha y el actual presidente Jair Bolsonaro. ¿Por qué? Hay muchas razones que pueden explicar ese cambio con relación a lo esperado de la votación de Bolsonaro y son cosas que se están discutiendo aquí en Brasil en los últimos 2 días, ¿no? Hay dos razones que los encuestadores, inclusive las empresas que hicieron las encuestas, tuvieron que responder a público y argumentan dos cosas. Una, de que es probable que el panorama que se evidenció el sábado, donde había una alta expectativa por una elección de Lula en primera vuelta, pudiera haber generado resquemores, algunos sustos en electores de Simone Tebet y de Ciro, que no son electores de la ultraderecha ni tampoco son electores de izquierda. Es decir, ellos intentaron manejar una tercera vía que no resultó, fue un fracaso en este proceso electoral. Y es probable que a última hora esos electores hayan abandonado a sus candidatos y hayan decidido pasar hacia Bolsonaro. Pero hay otras razones también que explican las dificultades que las encuestas no consiguieron capturar con relación a ese voto oculto que se le llama aquí, o por lo menos alguna gente le llama el voto vergonzoso sobre Bolsonaro, ¿no? Y es que, por un lado, existen áreas en grandes metrópolis de brasileñas, de estados como Río de Janeiro, São Paulo, Río Grande del Sur, Minas Gerais, etcétera, que son controlados por poderes paralelos que de alguna forma amenazan, coaccionan, en fin, hay una presión sobre electores populares de las favelas, por ejemplo, y estamos hablando de un poder combinado entre la iglesia evangélica, ortodoxa, radical, que apoya a Bolsonaro, y un poder fáctico miliciano, que se le conoce aquí en Brasil, que son actores hegemónicos en las favelas y que mantienen o controlan un cierto poder de armas. Entonces, al parecer, la influencia de esos actores, que inclusive hubo casos que cuando se hacían las encuestas, muchos encuestadores fueron amenazados. En Sao Paulo, un encuestador inclusive fue víctima de agresión. Entonces, es probable de que ese tipo de detalles no pudo haber sido capturado para comprender qué tipo de apoyo real tendría Bolsonaro. Entonces, al parecer, hay muchos elementos que no han sido discutidos todavía o no han sido muy bien esclarecidos, porque las encuestas dicen que sería complicado capturar un voto que depende o de una amenaza, una coacción o un voto que de última hora decide cambiar de posición. Y parece que esas dos cosas combinadas ocurrieron en Brasil para el caso específico del presidente Bolsonaro. Claro. Y de los 156 millones de electores, la tercera parte no votó ni por Lula ni por Bolsonaro, sino que se abstuvieron. ¿Por qué ese alto abstencionismo? Es probable que eso se responda. Resulte de la polarización que de alguna forma configuró en el proceso, en la campaña electoral, ¿no? Hubo un esfuerzo de las élites empresariales, de los medios corporativos, para que Brasil tuviera una tercera vía. Inclusive se llegó a decir que Simone Tebet, la tercera colocada, pudiera generar esa tercera vía que no condujera ningún cambio político hacia Bolsonaro. O sea, que no permitía reelegirse presidente y que tampoco se eligiera Lula. Entonces, de hecho, ella combatió durante la campaña electoral tanto el pasado petista, ¿no? Que para alguna gente es polémico por los casos de corrupción que fueron denunciados, etcétera, pero tampoco poder seguirle dando el voto de confianza a Bolsonaro por la gestión bastante, en fin, mal evaluada que ha tenido estos 4 años. Solo que esa tercera vía no resultó, probablemente ha frustrado a una cantidad enorme de votantes, pero también no es muy diferente a una tradición de elecciones brasileñas. La elección brasileña, hay que tomar en consideración lo siguiente: en Brasil el voto es obligatorio, aquí no es facultativo como en el resto de América Latina, aquí la gente tiene que votar, ya es un deber.
y un derecho también, pero es un deber sobre todo. Y el abstencionismo brasileño en el histórico, los últimos 10 años de elecciones, ha estado oscilando entre el 15 y el 20%. Esta vez fue un poco mayor y yo creo que tiene que ver casualmente con esa, ese electorado que fue frustrado, completamente frustrado de la posibilidad de no encontrar alternativas en un presidente mal evaluado o de no querer volver a una gobernanza que para algunas personas no fue satisfactoria, como fue el caso del gobierno Lula, ¿no? Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es cómo se va a comportar en esta segunda vuelta. Porque esta semana, casualmente, es la semana de definiciones de cuál va a ser la postura que los candidatos de tercer y cuarto lugar se van a colocar, ¿no? Por lo menos el candidato Ciro Gómez, bueno, el partido de Ciro Gómez, del PDT, ya al día de hoy oficializó que apoya a Lula en una segunda vuelta, pero Bolsonaro ha buscado apoyos en los recién electos gobernadores, sobre todo en Río de Janeiro, bueno, en los estados de sudeste, que es Río de Janeiro, Minas Gerais y Sao Paulo. Ha conseguido el apoyo del gobernador reelecto de Río de Janeiro, que es afiliado a su partido, y el apoyo sorprendente del recién electo reelecto gobernador de Minas Gerais, que tenía acuerdos con el PT para apoyar a Lula, y sobre todo porque Minas Gerais ganó el PT entonces, en esta primera vuelta. Entonces, estamos viendo definiciones que tampoco eran esperadas en este momento y que probablemente puedan impactar en un resultado a nivel estadual en estos espacios, en estas circunscripciones, Sao Paulo, Río o Minas Gerais, por ejemplo. Entonces, habrá que ver hacia dónde va ese electorado. Y es el electorado al cual Lula está apuntando y también al cual Bolsonaro está apuntando, de hecho, en este momento. Falta menos de un mes para el balotaje. ¿Qué se puede esperar de la campaña en segunda vuelta entre Bolsonaro y Lula da Silva? Hay muchos temores que sea una campaña bastante, bastante violenta en términos de lo que se pueda ventilar públicamente y en términos de cuál es el nivel de ofensa que pueda surgir, sobre todo de parte del gobernante hacia Lula y la estrategia que Lula pueda generar. Por dos razones. Una, muy poco tiempo. Como decía, es menos de un mes. Y en menos de un mes la capacidad de poder revertir el cuadro del primer turno coloca mayores desafíos a Bolsonaro que a Lula. Recordemos que Bolsonaro terminó con 43%, más alto que lo que las encuestas decían, pero sigue estando bajo de Lula. Y Lula termina con 48.4%, que lo coloca a apenas 1.5% para poder ser electo presidente de Brasil nuevamente. Entonces, lo que requiere Lula es mucho menos de lo que requiere Bolsonaro. Entonces, hay que considerar que quien tiene mayor desafío para conseguir revertir el cuadro es Bolsonaro, ¿ya? Y eso lo va a obligar, en fin, a hacer alianzas, a poder divulgar una cantidad enorme de noticias, en fin, que puedan incidir sobre un electorado que no está convencido todavía con Lula, pero sobre todo va a depender de la capacidad de articulaciones que esta semana Lula consiga, en fin, consolidar, ¿no? Ya hoy lo consolidó con el PDT, que era, en fin, es un electorado muy, muy pequeño, pero que contribuye con ese 1,5%, ¿ya? Y aún esperamos, aún no ha sido decidido todavía, pero esperamos que la base de la candidata Simone Tebet pueda también declarar su apoyo a Lula y con eso cerraría posiblemente las posibilidades para, de hecho, ser fácilmente electo en esta segunda vuelta. Y vale mucho la pena recordar otra cosa muy interesante que leí estos días, casualmente ayer, sobre ese elemento. Lula es el primer candidato de la oposición desde el fin de la dictadura, por ejemplo, que estando en oposición y en campaña consigue ser el más electo en una elección de primera vuelta. Es decir, si vemos el histórico electoral de Brasil desde los años 90 hasta acá, siempre que hay segunda vuelta, quien lidera la segunda vuelta es el que está en el cargo, el presidente. Brasil tiene una tradición enorme de reelección presidencial. Se reeligió el presidente Cardoso, se reeligió el presidente Lula en su momento, se reeligió la presidenta Dilma, ya con mayor dificultad, pero estos presidentes siempre lideraron el proceso hacia segunda vuelta. Esta vez cambió por primera vez en historia, es decir, Bolsonaro no lidera la corrida de la segunda vuelta, la lidera Lula. Y en cuanto a las relaciones internacionales, ¿va a ser el tema de Nicaragua uno importante en las semanas que vienen de campaña? ¿Es relevante para el electorado cómo se posiciona uno u otro candidato frente a casos como los de Nicaragua, Cuba, Venezuela?
No fue tan relevante, a pesar de que Bolsonaro fue el candidato que quiso traer este tema a la campaña electoral. Y no es relevante, bueno, primero porque Brasil es un país que tiene una agenda muy pesada y bastante grande, sobre todo por el tamaño, ¿no? Más del 50% de América del Sur es Brasil. Entonces, la agenda y todo, la agenda doméstica y la cantidad de elementos que están en discusiones a partir del gobierno de Bolsonaro, que, en fin, todos conocemos el manejo de la pandemia de COVID, por ejemplo, el nivel enorme de un contingente de casi 34 millones de personas que están pasando hambre en este país, que no consiguen comer tres veces al día, 700,000, casi 700,000 muertos por COVID, de los cuales 400,000 podría haberse salvado por la compra de vacuna a tiempo. En fin, todos estos elementos es lo que ha dominado el debate brasileño. Y sobre todo, los conflictos que durante toda la campaña ha mantenido Bolsonaro con el Supremo Tribunal de Justicia, por las investigaciones que los magistrados han empezado ya hace unos meses contra los hijos de Bolsonaro, por todos los casos de fake news y todas las narrativas que intentaron desestabilizar las elecciones por parte del propio Bolsonaro. En fin, esos temas pesan mucho más sobre temas como Venezuela o Nicaragua, por ejemplo. Sin embargo, como sabemos, Bolsonaro habló de Nicaragua en la ONU, ha hablado de Nicaragua en todo debate electoral que le estuvo presente, fue capaz de ofrecer a Brasil como un territorio de refugiados religiosos nicaragüenses que están siendo perseguidos por el régimen de Nicaragua, pero no hubo ninguna reacción de parte del PT o de parte del expresidente Lula, ni mucho menos de los otros candidatos, ¿no? Entonces, eso evidencia, a mi juicio, y a muchos nicaragüenses que vivimos aquí, de que Bolsonaro ocupa el tema de Nicaragua apenas como una manipulación para poder afectar, aparentemente, al PT y al candidato del PT en este proceso. Pues, él ha querido dar la impresión hacia el electorado de que Lula es muy amigo de dictadores y cosas por el estilo, pero yo creo, a juzgar por los resultados, creo que ese tema no caló en el electorado. Pero es un tema que, frente a un eventual gobierno Lula, como bien decía, evidentemente tendrá que ser tomado porque pues, un nuevo gobierno va a tener, evidentemente, representaciones internacionales, representaciones en foros regionales, en fin, podría ser llamado a tomar alguna posición sobre estos elementos. Sí. Precisamente de llegar Lula da Silva a la presidencia, ¿qué cambios se pueden esperar de la política exterior de Brasil hacia Nicaragua? Yo creo que hay un cambio que tiene que estar encuadrado en cómo se va a posicionar Brasil frente a América Latina. Bolsonaro es un presidente que abandonó cualquier posibilidad de liderazgo en América Latina. Bolsonaro ejerció una política externa completamente orientada hacia Estados Unidos específicamente. Entró en conflicto con casi toda la Unión Europea por el desastre ambiental del Amazonas y abrió conflictos con muchos presidentes de América del Sur, sobre todo con el presidente Boric en Chile, con Petro también, con Fernández igualmente. Entonces, esas relaciones ásperas de un gobierno Bolsonaro que nunca privilegió un lugar que Brasil pudiera tomar en América Latina, genera un vacío que seguramente el eventual gobierno Lula vaya a cumplir. ¿Y por qué creo yo que esperamos un papel más destacado de parte de un gobierno Lula, eventual gobierno Lula, en América Latina? Yo me remito a la experiencia que tuvimos entre 2001 y 2010, cuando Brasil jugó un liderazgo en la región, justamente bajo la presidencia Lula en aquellos años, ya con cooperación internacional, con muchas misiones hacia América Latina, con la reconstrucción de Haití, con las fuerzas que llevaron, en fin, todas estas cosas probablemente puedan ser retomadas. Solamente que se retoman en un contexto completamente diferente al contexto del 2000. ¿Y en este contexto se podría prever que Lula da Silva se va a alinear con Ortega o se inclinaría para mediar con Ortega para buscar alguna solución a la crisis en Nicaragua? Yo veo muy complicado un alineamiento con Ortega si consideramos las posturas que tanto Lula como el PT han tomado en el último año. Desde la entrevista en México que le hicieron a Lula, olvidé el nombre del periodista, pero fue una entrevista muy importante, y luego la entrevista El País, cuando Lula estuvo en Europa, le hicieron dos veces preguntas con relación al tema de Nicaragua. Y a pesar de que él no condena abiertamente a Nicaragua, recordemos que él sí se colocó completamente contrario a la falta de alternancia en el poder.
Él siempre dijo, y lo dijo con sus palabras, un líder que no es, que se considere insustituible, construye un dictador. Con eso, y lo pueden recuperar en la entrevista del país o en la entrevista en México. Sin embargo, él no ha ido más allá de esa postura. Y a eso se complementa la polémica que hubo dentro del PT cuando la elección de 2021 en Nicaragua, que la Secretaría Internacional del PT lanzó un comunicado felicitando a Ortega y el mismo día la presidenta del partido mandó a eliminar ese comunicado de la página web y nunca más se publicó. Entonces, eso me evidencia de que no existe un consenso ni de Lula ni dentro del partido con relación a los discursos de Ortega, la narrativa de Ortega. Es decir, no lo condenan, pero no tengo que decir que lo apoyen. Eso es lo que me ha dejado en evidencia. Ahora, eso es Lula, líder, candidato, la oposición, en fin, líder de un partido, etc. Ahora, como presidente de un país como Brasil, tendrá que, en fin, escuchar, reconocer cuáles son las disputas regionales. Y bueno, no quería comentarlo en esta entrevista, pero recordemos que Brasil tiene a un personaje que es una persona que es bastante importante dentro del PT, que es muy escuchado por el presidente Lula, que conoce muy bien Nicaragua, que se llama Paula Brown. Y es posible que todo ese conocimiento que se tiene en izquierda brasileña sobre Nicaragua pueda evitar un apoyo abierto hacia Nicaragua, hacia el régimen, porque Lula ha sido bastante enfático en decir cómo él apoya la democracia. Y el Estado completamente, o sea, su mayor disputa con Bolsonaro es que lo considera un presidente autoritario también. Entonces, es probable que no encontremos un apoyo explícito. Ahora, la posibilidad de que Brasil lidere algún bloque regional que pueda ser alternativo a la OEA, por ejemplo, ya, que puede encontrar salidas para un cambio de postura en el caso nicaragüense, puede ser una expectativa que podamos tener considerando el papel que Lula jugó en el pasado y el papel que puede jugar ahora en la región. Y lo creo por una razón bastante concreta, ¿no? En este proceso de construir la candidatura de Lula y la campaña, temas como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, fueron surgiendo también por periodistas brasileños, ¿no? Y hubo una persona que es asesora del expresidente Lula que dijo lo siguiente: toda vez que existe una condena internacional o una posición de sanciones, de presión sobre un régimen que no es democrático, la consecuencia de esa condena internacional es mayor represión a lo interno. ¿Ya? Entonces, yo creo que el expresidente Lula y el PT está completamente convencido de que una condena en bloque no tiene ningún efecto a nivel de cambio democrático en un país que no se pauta por la democracia. Y que tendrá que encontrar alguna manera ya para, en fin, poder influir a nivel regional o con Centroamérica o con un bloque regional, no como país, evidentemente, pero como un bloque regional que pueda presionar por un cambio concreto en regímenes que son cuestionados a nivel democrático, ¿no? Sobre todo el que más nos interesa, como el tema de Nicaragua. No sé si da resultado en el caso específico de Nicaragua. No controlamos la variable Ortega-Murillo, no la controlamos, pero sí yo creo que hay posibilidades de que miremos un papel destacado de parte de un eventual presidente Lula en ese proceso regional, apelando, en fin, a su narrativa y a su experiencia a nivel latinoamericano. Gracias, Humberto. La orden. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.